Hola a todos, yo soy Ratiosu21 y bienvenidos al Let's Play de Hearthstone, Black Rock Mountain. En el episodio anterior derrotamos al segundo jefe del Black Rock Depths. En esta ocasión nos enfrentaremos al tercer y último jefe de esta mazmorra, que se trata de into this world. Please destroy him. El emperador Taurisan. El emperador Taurisan y su esposa defenderán la entrada hacia el Molten Core. Al parecer tiene una habilidad de poder 2 que hace. Venga su madre. Hace más de 30 de daño. Esto quiere decir que si nos pegue directo con este ataque, nos derrotará automáticamente. A ver qué sale. En esta ocasión seleccionaré al Warlock. Había pensado anteriormente que en hacer un video para toda la mazmorra, pero mejor decidí hacer un video para cada jefe. Pienso que va a ser más fácil y aparte si me fuera a tocar algún jefe demasiado difícil, pues al menos me permitirá hacer más intentos de derrotarlo. Leave my wife alone. Oh, aunque ella es esposa, Moira Bronzebeard. El poder del héroe Taurisan no podrá ser usado. Y este minion nunca atacará a tus minions a menos de que tengan taunt. Entonces quiere decir que si yo o él derrotara, destruye este minion. Significa que va a poder utilizar su poder de 2 y me pegará directamente. Entonces, la dinámica está en que no debo de hacerle daño. Ok, vamos a empezar.
Genial, le gané. Y al ganarle a este jefe, obtenemos un par de cartas que se llama Resurrect. Invoca a un minion aleatoriamente, un minion tuyo, que ha sido muerto en este juego. Pues una carta muy buena. Y al derrotar a los tres jefes, me dan una nueva carta, que es el emperador Taurizan. Ahora me dan una carta de él, que dice: al término de cada turno, reduce el costo de tus cartas en uno. Oh, parece muy buena. Y también, además de cuando termines una mazmorra, se desbloquean dos desafíos. Dos desafíos de tipo de clases. Entonces, esto nos sirve para poder enfrentarnos a un nuevo, de nuevamente a un jefe con un deck especializado en cada tipo de clase. Y si logramos la victoria, obtendremos una carta especial de su respectiva clase. Esto lo podemos ver acá atrás, donde dice Class Challenge. Entonces vemos que tendremos un deck especial del Hunter y nos enfrentaremos a The Grim Guzzler. Y luego tendremos disponible un deck editado de Jaina para enfrentarnos a Dark Iron Arena. Pues por el momento aquí voy a dejar el video, y en nuestro siguiente video nos enfrentaremos a estos dos posiblemente, dependiendo si no me derrotan alguno de ellos. Nos enfrentaremos a estos dos y obtendremos las recompensas que nos dará al derrotarlos. Así que gracias por acompañarme en este video y hasta la próxima.